Se disputó la clasificación del Gran Premio de Austria con el poleman de siempre, pero alguna que otra polémica hubo en la jornada de hoy. Lo vamos a discutir en este video. Comenzamos. Estamos en un nuevo video para el Gran Premio en Español. Mi nombre es Esteban García y vamos a hablar de lo que dejó la clasificación del Gran Premio de Austria, que se disputó en la jornada de este viernes en el Red Bull Ring, circuito que tiene el nombre, por supuesto, del equipo de las bebidas energéticas, que se quedó con la pole con Max Verstappen, de nuevo, por cierto, por cuarta carrera consecutiva, y por cuarta carrera consecutiva Sergio Pérez se quedó afuera de la Q3, pero a última hora, digamos, de la ya tarde noche en Austria, se dio a conocer que Max Verstappen fue citado por los comisarios deportivos debido a un supuesto bloqueo a Kevin Magnussen en la Q1. El piloto danés se quedó afuera en esa instancia clasificatoria con su Haas y Verstappen siguió avanzando. Tanto, de hecho, Verstappen y Pérez, tanto en Q1 como en Q2, tuvieron vueltas eliminadas. El show de los comisarios deportivos, de las vueltas eliminadas. Recordemos que hay un apartado en el reglamento que habla de que no pueden ir los pilotos más allá de una cierta línea blanca, sobre todo en la curva número 10. Esto se ha podido ver en esa curva durante los tres cortes de la clasificación. Lo cierto es que, a pesar de eso, los pilotos quieren ir más rápido, porque estos automovilismo y los pilotos quieren ir lo más rápido posible. Si no, estamos, por supuesto, yendo en contra de la esencia de este deporte y de la Fórmula 1 en sí misma. Lo cierto es que hubo muchísimos pilotos que se les quitó la vuelta, entre ellos a los dos pilotos de Red Bull, y en esa Q1 dicen los comisarios que, bueno, que pudo haber habido un bloqueo. Así que Verstappen puede perder la pole y largar cuarto el día domingo, lo cual esto lo haría largar detrás de los dos Ferrari, que hicieron una gran clasificación. Tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz quedaron a cierta distancia de Verstappen, pero bueno, con expectativas para la casa de Maranello de que sus mejoras sean tales y de que puedan empezar a sumar puntos, como ya lo hicieron en el Gran Premio de Canadá hace un par de semanas, los dos con un top 5 muy meritorio en términos de ritmo. Y también aclarar, por supuesto, de Lando Norris, que ha terminado en la cuarta posición. Una gran carrera para el piloto británico de McLaren, que venía con unas carreras un poco complicadas, y parece que en Austria han vuelto a encontrar el auto con también algunas mejoras, algunas actualizaciones que tiene el coche de la casa de Woking. Veremos si en definitiva puede esto ser un paso adelante o si simplemente porque Austria es un circuito que le cae muy bien al auto. De hecho, Norris ha hecho su primer podio en la Fórmula 1 en este circuito. Tenemos que hablar de Mercedes, que también tiene sus realidades distintas, ¿no? Con Hamilton adelante en la Q3 y Russell de nuevo fuera del último corte clasificatorio, así que tendrá que mejorar el piloto británico para el día domingo. Algo similar lo que pasa en Red Bull con Checo Pérez y sus vueltas eliminadas en la Q2. No pudo pasar a la Q3 y, por supuesto, se desataron todo tipo de comentarios, no sobre Russell, sino sobre Checo Pérez, sobre un posible reemplazo, que Liam Lawson, que Daniel Ricciardo o hasta el propio Yuki Tsunoda, que se quedó afuera en la Q1 con un nivel del Alfa Tauri que deja bastante que desear esta temporada 2022, y lo propio Nyck de Vries, que quedó último. Entonces, por eso tanto de Nyck de Vries como de Checo Pérez se habla de estos reemplazos que podrían llegar a ocurrir, no necesariamente en 2023. De hecho, Helmut Marko ya lo confirmó para 2024, que seguramente habrá no solamente un cambio de nombre en Alfa Tauri, sino también alguno de los dos pilotos no seguirá en el equipo y quizás en la Fórmula 1, no lo sabemos. La cuestión es que mientras en Red Bull Verstappen hace la pole y Pérez es decimoquinto, en Mercedes pasa una cosa muy parecida con Hamilton, top 5, una muy buena vuelta al final de la clasificación, y después, por supuesto, Russell eliminado, como contábamos, no pudo mejorar en sus últimas vueltas. De hecho, también tuvo varias vueltas eliminadas. O sea, fue una clasificación muy difícil para Russell. Vamos a ver qué pasa mañana en la carrera al sprint. Previo va a estar el sprint shootout por la mañana. Después también hay que hablar de lo que pasó con Williams. Nuevamente Alex Albon se metió en la Q3. Tras la gran actuación en la PM Canadá, el piloto anglo-tailandés vuelve a meter al Williams en Q3, aunque es cierto que también fue perjudicado por una vuelta que se le sacó, por lo tanto quedó en la décima posición detrás de Pierre Gasly, otro perjudicado con el equipo Alpine, pero parece que Gasly también ha dado un pequeño salto de calidad con respecto a las primeras carreras de la temporada. Complicada la temporada de Gasly. De momento, difícil de igualar a Esteban Ocon, pero seguramente los dos que han dejado, parece, sus rencillas del pasado y están tirando adelante en pos del equipo. Así que eso es una cuestión muy interesante. La única interrupción que tuvimos en esta clasificación fue la bandera roja en la Q1 por el trompo de Valtteri Bottas y su Alfa Romeo.
Recordemos que el piloto finlandés entró en la curva 1, hizo un trompo, el auto se quedó detenido, la dirección de carrera sacó bandera roja, él pudo retomar la marcha y clasificó a la Q2, pero se quedó ahí, no pudo avanzar más el piloto, el ex piloto de Mercedes y ganador de carreras con ese equipo. Así que una clasificación que ha sido bastante caótica, bastante problemática, sobre todo por las decisiones de los comisarios y con rendimientos bastante dispares en algunos equipos y en otros un poco más parejos, como en el caso de Ferrari, que metió a sus dos autos segundo y tercero. Puede ser primera fila para la carrera del domingo. No lo sabemos, los comisarios deportivos tendrán que decidir si Max Verstappen tiene 3 puestos de penalización por bloquear a Kevin Magnussen en la Q1 o no. Así que bueno, veremos qué pasa. Mientras le pasa esto a Magnussen, tenemos que hablar, por supuesto, de su compañero Nico Hülkenberg, que se volvió a meter en la Q3. Otra vez, el alemán le vuelve a ganar al danés. En una temporada muy dispar en ese equipo, con un rendimiento en carrera que no es nada bueno. Y, por supuesto, nos quedaría hablar en último término de Aston Martin, de Lance Stroll, que quedó delante de Fernando Alonso. Un Alonso bastante complicado de la clasificación, pero bueno, lograron terminar dentro de los 10 y tienen la expectativa, por supuesto, de seguir sumando puntos y de ver si pueden terminar segundos en el campeonato de constructores. Veremos si esto termina pasando. Hay que ver el ritmo en carrera. Se caerá Ferrari, ¿qué pasará con Mercedes? Hay que ver McLaren. Parece que detrás de Red Bull tenemos un poco de pelea entre varios equipos en esta carrera. En el Red Bull Ring de Austria, en el ex A1 Ring, ¿no? En Spielberg, en el circuito de 4.3 kilómetros. El sábado tendremos la clasificación al Sprint Shootout y el Sprint por la media mañana, hora de Argentina y de Brasil. ¿Qué pasará con todo esto? Y no te vas a enterar en otro lugar que no sea en Grande Premio en español. Mi nombre es Esteban García y nos esperamos en un próximo video.